Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y no saben qué gusto me da poder platicar pues con, para mí, el mejor futbolista que ha tenido este país, así, de una vez, así, plum, de plano, lo aviento. Yo estoy muy, muy sorprendido junto con muchísima gente, no solamente en México, sino en todo el mundo, de la carrera que ha hecho el Kaiser, nuestro capitán, mi querido Rafa Márquez, y ahorita estoy en la línea con él. Mi querido Rafa, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, querido Jordi? Pues un gusto poder saludarte, estar aquí con ustedes, también con Manolo, y pues bueno, con esta extraordinaria noticia de que ya ha salido pues el documental, El Capitán, y la verdad es que estoy muy, muy contento. A ver, es que quiero decirles que eso está fantástico, porque bueno, Rafa Márquez merecía y tenía que tener un documental internacional. Hay muchísimo material sobre él, pero bueno, Netflix ha hecho últimamente unos documentales impresionantes y como que era de esperarse que se iba a hacer pues alguno de Rafa Márquez. Y bueno, esto ya arrancó el 6 de junio, prácticamente el 6 de junio se lanzó este documental. Y qué interesante, qué padre. Oye, yo tuve una entrevista con Rafa Márquez en mi canal de YouTube, padrísima, donde platicamos de muchísimas cosas, pero bueno, esta es la súper versión extendida, ¿no, Rafa? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho cómo quedó la pieza de este documental. Bueno, decir que detrás de todo esto está Pablo Cruz con su productora del estudio, que también está Leo Crasser, que es el que el que escribió todo el guión, y bueno, muy contento, ¿no? Porque pues sí que habla de la mayor parte importante de mi trayectoria, pero también creo que lo más importante y lo más difícil para mí ha sido el poder abrirme para que la gente pueda conocerme más como persona, como ser humano, ¿no? Entonces pues participa mucha gente, amigos, entrenadores, participa parte importante también de mi familia, así que bueno, es algo bastante completo y que ojalá la gente lo pueda disfrutar. Esto es algo, la verdad, muy interesante, porque cuando hay un documental hecho con este rigor, con esta calidad, pues sí es fantástico ver a la gente cercana de Rafa, ¿no? Me imagino que desde Zamora, Michoacán, vamos a ver gente, vamos a hablar, a ver compañeros de los equipos, vamos a hablar, como dices, a tu familia, a ese primer círculo, que pues difícilmente los vemos hablando, y más tú que has tenido como una vida privada muy cuidada, ¿no? Sí, siempre he sido muy hermético con mi vida privada. La verdad, he cuidado mucho tanto lo mío como de mi familia, y pues en esta ocasión pues sí que nos abrimos hacia este documental para darnos a conocer un poco más, ¿no? Y sobre todo pues eso, que creo que me interesa mucho que la gente también sepa que bueno, que no soy perfecto, que me he equivocado muchas veces, que también creo que he tenido problemas de lo mínimo a lo más grande, y que he pasado muchas adversidades, pero aún así, como cualquier otra persona, he intentado pues seguir adelante y tratando siempre de conseguir cosas importantes, ¿no? Y espero que todo esto también sea como un ejemplo, que la gente lo vea como que se puedan ilusionar, animar, motivar para conseguir cosas importantes, ya que pues creo que en México necesitamos gente o ejemplos para podernos motivar, para poder alentar, y ojalá que esto pueda servir de eso. Oigan, fíjate, Rafa, que una de las cosas que más me sorprendió cuando platicamos la última vez fue descubrir tu disciplina. Tu disciplina y la de tus padres, ¿no? La de tu mamá, de aquella llamada que me contaste en algún momento de, oye, mamá, ya no quiero irme aquí al club y estar lejos de Zamora. Y dijo, no, ahora lo cumples, lo pediste, ahora lo cumples y te quedas. ¿Y cómo empieza toda esa disciplina desde la casa, ¿no? Dicen que uno mama realmente los valores y mama realmente en su casa lo que hay. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, pues, ¿cómo llegaste a ser la persona, tanto por la parte de tus padres y de tu familia, como tu propia convicción y tu individualidad? Porque es lo que tus padres te dan más lo tuyo. Me imagino que en este nuevo documental, El Capitán, en Netflix, viene toda la historia de cómo se fue creando esta carrera que tanto admiramos. Sí, la verdad es que está muy completo, porque se explica bastante bien, se explica también quizás ciertas emociones
el por qué quizás también me transformo cuando jugaba. Todo esto creo que está muy bien documentado, bien explicado. Y pues bueno, como bien lo dices, creo que ha sido muy importante la educación que me dieron mis padres para poder seguir por el buen camino, porque desde luego que el haber salido tan joven de mi casa a los 14 años, pues no fue nada fácil. Hubo momentos de donde quizás pude haberme ido por otra dirección o pude haberme dado por vencido, pero bueno, también gracias a veces al apoyo de mi familia o a veces, por ejemplo, con la llamada que tuve con mi madre, pues ahí fue algo muy importante, porque quizás no estuviéramos hablando ahora Sí. mismo si no ha sido por esa llamada, ¿no? Así que pues contento de poderlo compartir con toda la gente que pueda ver este documental y que ojalá que les pueda gustar. Me encanta la idea. Ahora, dijiste algo que me fascinó ahorita al principio, ¿no? Que toda historia de éxito tiene también muchos errores y muchos momentos complicados. Y a mí, para mí, ahí se radica el éxito de una persona que sabe levantarse y resolver situaciones. Así como vamos a ver toda esta parte de cómo se formó este gran éxito y este capitán que tanto admiramos, también me imagino que va a haber momentos complicados. Por ejemplo, lo del penal contra Holanda en el 2014, en el Mundial, ¿se comenta en el documental? Sí. La verdad es que no quería que este documental fuera todo éxito, todo buenas cosas, ¿no? Yo creo que esa parte de que uno no es perfecto, pues también es importante comentarla y es importante saber cómo lo afronté y que a pesar de eso, pues seguí adelante y me caí, y me volví a levantar y me volví a equivocar y otra vez me volví a levantar para intentar o conseguir cosas que me proponía, ¿no? Y sí, sí que contamos el tema de no era penal, el tema de también de la expulsión contra Estados Unidos en mi primer mundial. También comentamos algo muy personal, que fue algo muy difícil, el tema también de Estados Unidos. Entonces, bueno, es un documental que realmente sí, pues digamos, muy vulgarmente me desnudo ante las cámaras para que la gente pues, pueda conocer bien, bien a fondo pues, la persona en la que me he convertido, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Porque te digo, para mí eso es realmente el éxito, el saber hablar de ambas cosas, ¿no? De ese yin yang, de cómo resolvemos. Todo el mundo tenemos momentos complicados. El asunto es que no todo el mundo sabe enfrentarlos y salir adelante. Y para mí siempre es fantástico poder escuchar a alguien que lo ha hecho para aprenderle, para conocer y también de repente para espejearnos las cosas que nosotros estamos haciendo complicadas, como ahorita que mencionaste lo del asunto de Estados Unidos, en el momento de la justicia, donde se vio manchado tu nombre, pues realmente falsamente, pero pues mientras está ese asunto y mientras hay que resolverlo, pues qué interesante ver el documental para saber qué pasó. También lamentablemente, ¿no? El fallecimiento de tu papá, pues digo, para todos los papás, bueno, para la mayoría de nuestros papás son muy importantes, pero pues en tu caso también tenía una carga muy importante pues con tu carrera, al igual que tu mamá, afortunadamente, que está todavía con nosotros. Entonces, todo esto va a ver en el documental. El documental está ya en Netflix, ya está, se llama Rafa Márquez, El Capitán. ¿Cuánto dura? ¿Es de varios episodios o es solamente un gran documental? ¿Cómo es? Sí, bueno, dura alrededor de 1 hora y media, hora 35 más o menos. Y sí, es un documental, no es una docuserie, así que bueno, la podrán disfrutar en un solo día si quieren, ahí con sus palomitas para que las disfruten. Y como te digo, también yo creo que la hicimos un poco pensando en que puede ser un legado también que pueda dejar para que mucha gente pues tome de ejemplo esta historia y que quizás se pueda ver reflejada y que pueda motivar a muchos a conseguir cosas importantes. Oye, fuera de tu familia, que evidentemente, pues yo creo que para todos es lo primero, ¿quién que está en el documental te sorprendió? Que dijiste, ¡ah, qué ch... que sí está, qué padre que sí grabó, qué padre que sí aceptó que fueran las cámaras a... Pues es que en tu caso podrían ir a Francia, a Italia, a España, a México, a donde fuera. Hombre, la verdad es que también me hubiera gustado que saliera más gente, pero bueno, la gente que sale y que aportó mucho,
Ha sido importante en mi trayectoria. Pues hablando desde Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi Hernández, Puyol, mi compadre Pavel Pardo, Osvaldo, el mismo Javier Aguirre, La Volpe, incluso Hugo Sánchez, que para mí Hugo Sánchez pues fue el ejemplo a seguir y que también participa en este documental. Así que bueno, y obviamente sin dejar a un lado a mis pilares, que es mi familia, mi madre, mi esposa, mis hijos. Así que bueno, yo creo que está bastante bien. Buenísimo, pues no se pierdan, no se pierdan, Rafa Márquez, el capitán. Nada más para cerrar, mi querido Rafa, dijiste ahorita, pues como se dice vulgarmente, me desnudo en el documental. Entonces, a ver, ¿va a haber risas en el documental? ¿Hay risas? Sí, esa es Okay. otra parte en la que quiero que también la gente se dé cuenta que no soy ese personaje que ven en la televisión, reacio, concentrado, ordenando, sino que también, pues bueno, soy papá, soy el hijo y también, pues de vez en cuando con un sentido del humor, quizás malo, pero bueno, intento ser divertido. Entonces hay risas, hay lágrimas en el documental. Sí, también, también. La verdad es que, como digo, no soy tampoco ese personaje inquebrantable, sino que tengo mi corazoncito y de vez en cuando sí que me quiebro. Hay sorpresas, hay secretos que la gente no sabe, que el público en general no sabe que hay en el documental. Bueno, sí, comentamos alguna que otra cosa que quizás no sepan, sobre todo esa relación que hay a veces en los enfrentamientos contra Estados Unidos, que creo que es una parte también importante que ojalá puedan entender y que el porqué a veces de mis reacciones o por qué le tenía tanta rabia también a Estados Unidos. Ok, y finalmente con eso, ya para terminar el cuadro, como dicen los doctores, del rollo de la desnuda, pues hay muchas mujeres y hombres también que dicen, ay, Rafa Márquez, las piernas, las tal, ¿van a poder ver un poco más? ¿Hay alguna escena? Así que digas, no, ahí sí, como que se me acerca a verse algo ya más íntimo. No, no, y ahí no llegamos. Creo que es otro tipo de película que me tienen que ofrecer. Otras no se Palomitas. pierdan próximamente la película Rafa Márquez, ¿no? Oigan, no se pierdan, está interesantísimo, ya me ganas de verlo. Pues ya está desde el pasado 6 de junio, entonces lo voy a ver, hoy mismo lo voy a ver. Rafa Márquez, el capitán, el documental. Vayan a Netflix, vayan a verlo y me va a encantar. Y si además lo quieren complementar con esta entrevista tan linda que tuvimos precisamente allá en Barcelona, que tuve la oportunidad de platicar con Rafa y con Heidi, su esposa. Bueno, un gran momento con Rafa y un momento también muy lindo de pareja, pues también la pueden ver y buscarla en YouTube. Vayan a Netflix, busquen Rafa Márquez, el capitán. Y Rafa, pues felicidades por una vez más por un éxito, y felicidades por todo lo que sigues haciendo, porque me encanta la gente que no solamente habla de lo que sucedió, sino de que todos los días sigue haciendo nueva historia, y es lo que estás haciendo tú todos los días. Me da mucho orgullo siempre ver todo lo que estás trabajando y disciplinado y ahora ayudando a más gente. Felicidades. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, como siempre, es un placer poder hablar contigo y saludarte también. Igualmente, gracias. Ahí está Rafa Márquez, señores, no se pierdan el documental, El Capitán. Seguimos aquí en Jordi Nexa.